Cuando en el año 1966 hubo una crisis en Tucumán, allí estuvo el comedor infantil Don Bosco dando una mano. En el 2020, año de la pandemia, fuimos una de las pocas instituciones de pie al servicio de la gente. En febrero de este año, iniciamos la presencialidad con los chicos cuando ni siquiera estaba asegurado el inicio del ciclo lectivo con asistencia de alumnos. Estuvimos cuando tuvimos que estar. No lo pensamos dos veces porque la necesidad de la gente no puede esperar, y un niño o una niña menos. Estamos sirviendo a la comunidad de Tucumán hace 55 años y así seguiremos haciéndolo mientras la providencia infinita de Dios nos siga sosteniendo. Porque esta es su obra, no la nuestra. Gracias.